Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión seguimos en el curso de Introducción a la Modelación Epidémica. Hoy vamos a seguir hablando un poquito de modelos en compartimentos. Queda un poquito que discutir sobre el SIR, y luego vamos a quitar esta variable de la remoción y vamos a ver cómo se ve el sistema sin remoción. Luego vamos a empezar a meter un poco más de etapas de que siguen a la infección, pero bueno, hacia allá vamos. Entonces, seguimos platicando sobre el modelo SIR de Kermack y McKendrick y vámonos al pizarrón. Ok, lo que quiero hacer hoy, seguimos hablando de el SIR de Kermack y McKendrick. Nada más para recordar, ese punto se ve como una menos alfa S por I, y punto se ve como una alfa S I menos beta I, y R punto se ve como la beta I, ¿no? O bien con la N que es de toda la población dividiendo para normalizar, ¿no? Y la condición inicial S y R en 0 es S 0 y 0 y R en el 0, vamos a poner. Ok. Entonces, lo que quiero hacer ahora es cómo podemos estimar. Ya vimos cuánto puede durar utilizando los parámetros o las condiciones de solución estable o de solución estacionaria. ¿Cómo podemos estimar el tiempo de recuperación, por ejemplo? Nuestra alfa. Digo, nuestra beta. Entonces, si no hay nuevos infecciosos, en ese momento tenemos el I0 ahí, lo que vamos a tener es que el I punto es como menos beta por I. Esta pues es una ecuación diferencial separable cuya solución es I0 por E a la menos beta T. Y
De aquí tenemos que i de t sobre i0 es igual a e a la menos beta t. Lo que vamos a hacer es sacar logaritmos. O a lo mejor podemos no sacar los logaritmos. Porque podríamos hacer logaritmo de i t sobre i0 es igual a menos beta t, y esto pues ya nos dice algunas cosas, ¿no? Que si restamos estos dos logaritmos, esta beta de recuperación es como esto por 1 sobre t, ¿no? Eso por un lado. Ya nos da una estimación gruesa, ¿no? Tenemos que beta es el logaritmo de I0 menos el logaritmo de IT sobre t, ¿no? Es una función de t. Ok. Ahora, en términos de probabilidades, ¿de qué estamos hablando? La probabilidad de ser infeccioso todavía, de aún ser infeccioso al tiempo T. ¿Cuál es? Para eso, ¿no? ¿Cuál es esta prueba? Para eso vamos a calcular cuál es la probabilidad no, vamos a contar, ¿no? Vamos a contar qué fracción de individuos, cuántos individuos dejan la cajita, ¿no? De los infecciosos. Pues es justamente I de T, ¿no? Los que tenemos sobre los que teníamos al principio. No, no es cierto. Son todos los que se tienen. Menos esto de aquí. Son los iniciales menos los que quedan sobre los que habían. Son la tasa de quién va a ir dejando en la cajita de los. Entonces esto de aquí es 1 menos e a la menos beta t. ¿No? Entonces, el evento de dejar, ¿no? La probabilidad de no ser infeccioso al tiempo t, dado que antes se fue infeccioso,
es f de t igual a 1 menos e a la menos beta t. Para t es positiva, ¿no? Esta probabilidad o esta función de probabilidad tiene función de densidad f minúscula de t igual a la derivada de esta cosa, ¿no? Que es beta por e a la menos beta t, ¿no? Y la esperanza de que eso ocurra es la integral de menos infinito a infinito de t por f minúscula de t, ¿no? Por respecto de t. Entonces, ¿cuánto es esa integral? Es la integral de menos infinito a infinito de t por beta e a la menos beta t respecto de t. Esta es 1 sobre beta. Entonces, el tiempo medio de infección es 1 sobre la tasa de recuperación. Ok. Entonces, ahí está la relación entre cómo medimos la duración de las epidemias y cómo, cómo medimos la tasa de recuperación, ¿no? Ok. Entonces, vamos a otro modelito. En este caso, no tenemos recuperación como con resistencia, ¿no? Entonces, los susceptibles pasan con cierta tasa alfa a ser infecciosos, y los infecciosos, después de cierto tiempo, pasan con cierta tasa beta a ser nuevamente susceptibles. Es como un sistema excitable, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones estas? Ese punto son los alfa por SI y los I punto son beta por I. Perdón, no. Estos son... Ajá. Los que estaban infectados y se recuperaron, menos los que seguían susceptibles y tuvieron contacto con un infeccioso. Y este es así, por alfa, menos los que se recuperaron, ¿no? Ahí está. Ok. Y igual vamos a suponer que toda la población no es susceptible o es infecciosa, es una especie de gripa. Si sumamos estas dos, tenemos n punto igual a cero, ¿no? Ok. Pero además tenemos lo siguiente, tenemos que s es igual a n menos i en cualquier t. N constante y T variable, ¿no? Ok, I variable, ¿no? Entonces, podemos reescribir otra vez, ¿no? Tenemos un sistema de dos ecuaciones, pero una es redundante.
¿no? Como en el caso del SIR, donde la R no solo era de remoción, sino de redundante. Entonces podemos escribir i punto de la siguiente forma. Entonces, alfa por s, pero s quedamos que era n menos i menos beta i. Esto por i, perdón. S por i. Si escribimos r igual a alfa por n menos alfa y k como r sobre beta, vamos a recuperar un viejo conocido. ¿Cómo nos va a quedar esto? Esto es alfa n menos beta. Entonces, si se fijan, esta la podemos manipular de la siguiente forma. I punto va a ser igual a alfa n menos beta por i menos alfa. Perdón, aquí es r sobre alfa por i cuadrada, ¿no? Entonces este lo vamos a reescribir de cierta forma. Este lo vamos a reescribir como alfa n beta por una i por 1 menos alfa esto por i. Y esta alfa sobre alfa n beta, así, ¿no? Por i. No, la i aquí, perdón. Así, ahora sí. Entonces de aquí, tomando esto, tenemos r por i por 1 menos i sobre k. Y esta es la ecuación logística, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo va a cambiar el número de infectados? Como en la logística, ¿no? Tenemos una capacidad de carga, que es una de las soluciones estacionarias, y el cero es otra solución estacionaria. Esto va a crecer dependiendo de la condición inicial, así o así, o va a decrecer así, ¿no? Entonces, tenemos esta solución estacionaria que ¿quién nos la da? Pues alfa por n menos beta, ¿no? ¿En qué casos tenemos una epidemia? Cuando esto sucede, ¿no? Nos vamos a quedar por ahí. En estos casos no va a pegar y se va a quedar estacionado ahí.
¿De qué va a depender? De la R. Entonces, necesitamos hacer algunos casos. R negativo. ¿Qué pasa con el R negativo? R es el crecimiento, ¿no? Entonces, si R es negativo, lo que vamos a tener es que I punto va por debajo siempre de R por I de T, ¿no? Entonces, eso lo que nos va a dar es que la enfermedad gradualmente desaparece. Y si la R minúscula es mayor que cero, entonces hay crecimiento sostenido y tenemos una epidemia. Entonces aquí el umbral lo estamos describiendo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese umbral? Quedamos que era, ¿qué? Alfa N menos beta. Cuando es mayor que cero, esto significa que alfa por n es más grande que beta, o bien que alfa beta por n es mayor que 1. Este cuate de aquí es el parámetro R0. O la, el número reproductivo básico. ¿Sí? En este caso, pues tenemos la otra condición, ¿no? Alfa n menor que beta, y alfa sobre beta por n menor que 1, ¿no? Entonces, ese es el umbral. Y este numerito establece el umbral de la epidemia. Ok. Ahora, nada más como ejercicio, ¿se acuerdan cómo resolvemos esa ecuación? Y punto igual a R por I por 1 menos I sobre K. ¿Cómo se resolvía esto? Pues era primero separación de variables, ¿no? Y sí, esta es de variables separadas, ¿no? Entonces tenemos que este problema es equivalente a la siguiente ecuación integral, ¿no? Es 1 sobre I por 1 menos I sobre K respecto de I igual a la integral de R por la constante 1 respecto de T, ¿no? Entonces, de este lado, ¿qué nos queda? R por T más alguna constante arbitraria de integración. Y esta es cómo la calculamos con fracciones parciales, ¿no? Entonces, esa la reescribimos como la integral de I sobre I más de I sobre K menos 1. Perdón, K menos I. Y estas son dos logaritmos, ¿no? Que es el logaritmo
de i menos, por este menos de acá, el logaritmo de k menos i. Esto es igual a rt más xi. Gorro, porque aquí se está comiendo la constante que viene de este pedazo, ¿no? Entonces, esto es el logaritmo de i sobre k menos i igual a rt más alguna constante, ¿no? Sacamos exponencial y tenemos i sobre k más i, k menos i, perdón, es igual a e a la rt por una constante que podemos llamarle xi con sombrero, ¿no? Entonces, xi sombrero va a tener que ver después con las condiciones iniciales, ¿no? Ok, ahorita vemos quiénes son esas condiciones iniciales. ¿Qué más? Pues queremos quedarnos nada más con la i, ¿no? Entonces tenemos i igual a xi con gorro e por e a la rt por k menos i. Y hacemos i más xi gorro e a la rt por i igual a xi gorro e a la, no, vamos a ponerle así, xi gorro por k por e a la rt. Esto es 1 más xi gorro e a la rt por i igual a xi gorro k e a la rt, y la i de t finalmente es la xi gorro k e a la rt sobre 1 más xi gorro e a la rt, ¿no? Y ok, ¿cómo sacamos la xi? Pues hay que tomar i en 0. Esto es xi gorro k e a la 0 sobre 1 más xi gorro, ¿no? Entonces esto es i en 0 por 1 más xi gorro igual a xi gorro por k. Me quedo con la i0 de este lado y escribo de este lado k menos i0 por xi gorro, y la xi gorro no es más que i0 sobre k menos i0, y la k, ¿quién era? Alfa n menos beta sobre alfa, ¿no? Aquí lo voy a poner, k es alfa n menos beta sobre alfa, ¿no? Entonces ya la xi con gorro es i0, eso ya no me va a caber, vamos a ponerlo por acá. Xi con gorro es i0 sobre k menos i0, ¿no? Y k es alfa n menos beta sobre alfa menos i0. La
La solución, ¿cómo se va a ver? Pues va a involucrar esta axi y a la K y a la R. Pues ya sabemos cómo escribirlas, ¿no? Bueno. Pero está interesante, ¿no? Cómo este sistema pues, se va a comportar de alguna forma. Como el logístico. Y de dónde y de la y cómo está relacionada la capacidad de carga con perdón, la tasa intrínseca de crecimiento con el número reproductivo básico R0. Ok. Bien. Entonces, para cerrar hoy, vamos a ver una variante de este modelito. Con un término de tratamiento que satura, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser beta de I, ¿no? La recuperación se va a dar vía un tratamiento y este va a ser la beta sobre 1 más I. Incluso podríamos ponerle beta barra, ¿no? Entonces, el sistema va a ser S punto igual a menos alfa SI más beta 1 menos I. I punto igual a alfa SI menos beta 1 más I, ¿no? Entonces, vamos a reescribir esto como una sola ecuación. Es redundante, así que podemos escribir, por ejemplo, I punto. Bueno, podemos hacer S igual a N menos I. Y entonces en I punto vamos a tener alfa por un N menos I por I, ¿no? Alfa I por N menos I. Menos beta I 1 más I. Ahora, ya aquí en este punto redujimos nuestro sistema a una sola ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es buscar soluciones estacionarias para esta ecuación. Entonces, por ejemplo, donde I punto es igual a 0, pues esto es donde alfa I por N menos I sea igual a beta I sobre 1 más, ¿no? Esto es n menos i por 1 menos i igual a beta i sobre alfa i. Estas dos i's se van a ir a ver al mago y entonces tenemos n menos i por 1 menos i igual a beta sobre alfa. Vuelve a salir esta razón una y otra vez en este tipo de modelos, ¿no? Ok. Esta parte de aquí es una cuadrática en I, ¿no? Es, a ver, tenemos n menos i
por uno más i igual alfa sobre beta. Esta parte de aquí llamémosle e de i. Es una parábola, ¿no? Una parábola que abre hacia abajo. Como de esta forma, ¿no? ¿Por dónde va a pasar? Por menos 1 y por i, ¿no? Por n. A ver, si esto es i, esto va a pasar por menos 1 y por n, ¿no? Este es n y este es menos 1. Ok. Ahora, esta alfa sobre beta la podemos pensar como una constante, ¿no? Puede ser por acá, ¿no? Acá está alfa sobre beta. Entonces va a depender de esa alfa sobre beta, qué pase con esta cosa, ¿no? Si alfa sobre beta es menor que n, existe una única y estrellita que es solución positiva de quién, de esta cosa, ¿no? ¿Sí? Que sería, es decir, si esta está muy por debajo, tenemos una única solución positiva acá. Si esta empieza a aumentar, tenemos dos soluciones positivas. ¿Sí? Decir, aquí vamos a estar variando alfa sobre beta. Entonces, cuando la beta pasa, perdón, la alfa sobre beta pasa cierto umbral, entonces, ya tenemos un equilibrio endémico, ¿no? Entonces decíamos otra vez, nuestro parámetro R0, pues no es otro que este de aquí, ¿no? Y cuando este se pasa de 1, entonces tenemos un equilibrio endémico. Ok. Y podríamos no tener nada por acá, ¿no? Si alfa sobre beta es muy grande. Ok. Bien. Pues bueno, aquí podríamos parar con el SIS. Digo, podríamos hacer jugar en una de las siguientes clases con el modelo logístico para que más o menos nos vayamos convenciendo de algunas cosas. Pero bueno, le vamos a parar aquí. En la siguiente sesión vamos a hablar de algunas modificaciones del SIR y me gustaría empezar a hablar de enfermedades vectoriales y de más profundamente, ¿no? Del R0. Pero bueno, por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.